Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Cris es toda teoría. El día de hoy vamos a continuar con el curso de modelos de combate. Estamos un poco atrasados con estas sesiones espejo, pero espero que esta semana pueda ponerme al corriente y que el viernes salga la del viernes. Pero digamos, esta es la sesión número 11 que debió haberse transmitido el día lunes. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a continuar. Hoy vamos a seguir tratando de modelar varios tiros con varios blancos, ¿no? La última vez vimos una aproximación a ese problema. Al menos dejamos escrito la probabilidad de aniquilación para el caso gaussiano, ¿no? Aquí estamos hablando de tiros en donde sí tenemos algún tipo de feedback de la zona donde está el blanco y donde pegan los tiros, ¿no? El tipo de feedback nos da distintos tipos de descripciones. No es la misma descripción si el feedback lo que nos dice es qué tanto nos equivocamos, qué tan grandes son los errores, que fue lo último que hicimos, que si nos dice simplemente le diste o no le diste, que allí habíamos hecho una descripción binomial, ¿no? Pero bueno, geométrica. Entonces, bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. Tenemos que ver un poco más de esto. Algunos asuntos que tienen que ver con distintos tipos de arma, pero bueno, vamos al pizarrón. Entonces, esto fue lo último que vimos, ¿no? Para N tiros de este tipo molde galletero, vamos a tener esta probabilidad de aniquilación. Suponiendo que los tres primeros tiros son de calibración, ¿no? Son del cáliz. Entonces, vamos a continuar. Vamos a suponer Ajá. 9 proyectos de un arma específica y que esos proyectiles se van a ir contra solamente 3 objetivos, ¿no? Entonces, de esos 3 objetivos podemos ordenar los tiros de varias formas o de varias maneras. Algunas pues tienen que ver con qué le vamos a tirar primero y otras con a quién le vamos a tirar primero. Una, considerando esos 9 tiros, es de entrada seguimos en el mismo entendido de que podemos corregir con la información que obtenemos y los 3 primeros tiros son de calibración, ¿no? Entonces, en principio hacemos el primer salvo con 3 tiros de calibración, ¿no? Ahora la pregunta es, hicimos esos salvos, ese primer salvo, nos quedan a lo más 2 salvos, ¿no? Tenemos 3 armas, las disparamos ya una vez.
¿Y ahora qué hacemos? Podemos disparar 9 armas, perdón, ¿no? Pero ya disparamos un salvo de 3. Tenemos 2 salvos y tenemos para acomodar 6 misiles. O 6 proyectiles, ¿no? Bien, entonces, tenemos, decíamos, 9 proyectiles. Tenemos el 3 cal, el 3 cal, y nos quedan 2 salvos, ¿no? Ya hicimos un salvo, nos quedan 2. Entonces, ¿cuántos? Vamos a suponer que todos los objetivos son iguales. 3 objetivos iguales. No hay como mucho que modificarle en cuanto a corrección de errores hasta poder atinarle, como teníamos en el otro problema, pero sí recibimos feedback, ¿no? Entonces, vamos a llamarle Y a la variable aleatoria que representa los blancos sobrevivientes. O los objetivos sobrevivientes. AX disparos. Vamos a llamarle F sub N de S y T. Es el número de blancos esperado. O de objetivos. Esperado que sobrevive N salvos en S tiros y T blancos, no te de target. Entonces siempre podemos pensar que esta F se inicializa simplemente como todos los tiros que hay con N salvos de esas cantidades de tiro. Fn de S y T va a ser el mínimo tomando las X entre 0 y S de la esperanza las Fn menos 1 S menos X Y. Entonces, lo que nos dice es que el promedio del número de blancos que sobreviven cuando el número de salvos se reduce a 1 es esa Y de sobrevivientes, ¿no? Entonces, la idea acá es hacer una especie de optimización, ¿no? Tomamos un número entre 0 y S, que son el número total de tiros, y se elige arbitrariamente, ¿no? Para minimizar la Fn. Una vez que hacemos eso, siempre conocemos F1 de S y T, ¿no? T es conocido. Y a partir de haciendo recursión sobre la formulita que dimos, podemos construir todos los demás Fs y minimizamos, tratando de hallar todos los
valores fehacibles de la X usando alguna técnica de optimización, que esas las vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a empezar a verla, ¿no? Vamos a ver la más sencilla, que es optimización lineal. Ok, entonces vamos a tomar dos conjuntos. Consideramos los conjuntos S y T de tiros y blancos y objetivos, ¿no? Ok. Entonces vamos a llamarle B de S y T a la cantidad máxima de blancos. Y vamos a calcular esto por recursión haciendo B de S y T igual al máximo sobre las Is y Jotas en S y T de las P y Jotas de J más B de S igual a I y T menos J más 1 menos P y J por S menos T y 1 o J. Entonces la idea es ¿Cómo podemos construir una estrategia de tiro a partir de estas informaciones, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Entonces, el total de muertes o de bajas atribuidas al arma J es en promedio BJ más B de S menos I menos no, coma T menos J. Entonces, si el primer tiro falla, de todas formas tenemos todos los targets y todos los tiros menos uno, ¿no? Ok. Una manera de simplificar estas ideas es hacer que todos los BJs tengan el mismo valor y que todos los P y J también tengan el mismo valor. Ahora, si S y T son tiros y blancos, la idea es que vamos a distribuir la X de tiros efectivos como una binomial. Una binomial de P, ¿no? Con probabilidad de éxito P. Esta X, ¿quién va a ser?
es el número de armas efectivas. Que todavía pueden hacer tiros. Y lo que hacemos es aproximar BDS y T como la esperanza del mínimo entre X y T. Pero no siempre vamos a tener esta cosa de aquí, ¿no? En general no es fácil calcular este P de S y T. Pero podemos aproximar una cota que es usando otra vez Monte Carlo, y la cota se va a llamar B sub ST, que va a ser una cota inferior, y para eso vamos a pensar que eso se logra en un par IJ, que les voy a poner estrellita aquí, que son el argumento max BJPIJ, y en ese J en T. Entonces, a esta cosa de aquí se le llama el tiro miope. Tiro miope. Y el tiro miope pues, no siempre va a funcionar bien, ¿no? Pero funciona cuando tienes poca información. No es óptima como tal. Ok. Pero este es un buen momento para hablar justamente de feedback que no es confiable. Ok. Ok. Entonces, uno de los errores que se podrían dar cuando no se tiene la información adecuada es, por ejemplo, continuar disparando a un objetivo que ya no está activo, ¿no? O sea, seguir disparando de gratis. Y la otra, que es un poco peor, es dejar de disparar cuando todavía hay un blanco activo, ¿no? Entonces, es más peligroso para el tirador. Pero bueno, vamos a hacer una especie de índice, ¿no? Si hacemos P y J sobre Y y J, y esto es 1... Entonces, ¿qué situación estamos describiendo? Entonces, estamos diciendo J ha sido alcanzado por el arma yésima. Si YJ solito es 1, entonces J ha sido alcanzado. Y si X y J es 1, entonces es que al arma I le fue asignado la
El blanco J. Entonces, vamos a hacer una variable que sea z igual a la suma sobre las j de bj, yj, y esto se le llama el valor local del éxito. Valor local de éxito. Ok. Y ya, ¿no? Entonces vamos a plantear dos problemas que tienen que ver con técnicas de optimización en este contexto, ¿no? Y lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es justamente hablar de una de optimización, que es la más sencilla. Hay otra que es una muy usada, que todos los que ya llevaron cálculo 3, la deben traer aquí, que se llaman los multiplicadores de Lagrange. Pero vamos con las primeras cosas, ¿no? Entonces vamos a describir dos problemas. El problema 1, ¿en qué consiste? Vamos a maximizar la Z misma. La Z, pensando que esto es la esperanza de la Z. Bajo las siguientes restricciones: la suma de las J sobre las J de la X y J tiene que ser menor o igual que 1 para toda Y, ¿no? La segunda restricción es que la YJ sea la suma de las X y J corriendo sobre las Y para todas las J, y que las YJ sean menores o iguales que 1 para toda J. Podríamos introducir otras restricciones dependiendo de la situación en particular, ¿no? Pero esencialmente son estas. Y el otro problema es maximizar Z igual a la suma de BJ y YJ sobre las J, con las restricciones suma de X y J menor o igual que 1, que YJ vaya por debajo de la suma de X y J con P y J, y que YJ sea menor o igual que 1. Ok. Entonces, ¿cómo podríamos resolver estos problemas? La idea es usar programación lineal. Entonces, vamos a ver un poco sobre no, no programación, optimización, perdón. Optimización. Que es parte de la programación lineal, pues, pero en particular nos interesa la optimización, hallar máximos y mínimos. Entonces vamos a hablar de eso en la siguiente sesión. Hoy dejémosle aquí y nos vemos en la siguiente sesión.